Maracay hay más llaneros que en San Fernando de Apure. Aquí todos los venezolanos se sienten como si estuvieran en su tierra. Maracay para mí representa la Madre María de San José. Creo que está sumamente unida a la persona de ella, mi recuerdo y mi aprecio, mi cariño. Además, Maracay conmigo ha sido algo especial. Todo lo que es hoy Maracay viene de Gómez para acá. Maracay era chiquito, Maracay ha crecido mucho. Ahora tenemos muchos fanáticos jóvenes. Maracay es un poblado al pie de la cordillera de la costa, donde a pesar de vivir un poco más de 40 familias, no hay un sacerdote y mucho menos una iglesia. Es la última década de 1600, y aquí no se puede bautizar una criatura, celebrar un matrimonio o escuchar una misa. Para darle los santos sacramentos a un muerto, hay que cargar con él más de 6 leguas hasta la capilla de Turmero. Asunto nada sencillo, con el calor que azota estos valles aragüeños. Maracay se encuentra junto a la laguna de Tacarigua, la misma que tiempo después será conocida como Lago de Valencia. Ya no es el refugio donde los viajeros pasan una noche cuando van de Valencia hacia Caracas. La mayoría de sus habitantes son españoles dedicados al cultivo del cacao, maíz o algodón. 5 años atrás le pidieron al obispo Diego de Baños y Sotomayor que otorgara el permiso para edificar una iglesia, y sus ruegos por fin han sido escuchados. Es la primera vez que ocurre que los vecinos se reúnen como vecinos, es como un ayuntamiento a la fuerza, nombran 2 delegados para que vayan a hablar con el obispo a ver qué se requería para tener iglesia. El marqués de Mijares, dueño de muchas tierras en Aragua, dona 3 cuadras y se edifica un templo dedicado al patrono San José. Finalmente, el 5 de marzo de 1701, nace la parroquia. Los primeros años del poblado transcurren modestamente con las siembras en conucos, hasta que un nuevo cultivo cambia la vida económica de la región. El añil, utilizado para teñir de azul las telas, toma el segundo lugar como producto de exportación nacional. Hay tanto que sembrar que faltan peones para encargarse de los cultivos. Por eso llegan de los llanos más de 5.000 hombres, que aumentan repentinamente la población de Maracay. Para 1787 hay más de 7.000 habitantes, entre ellos 3.000 blancos, una cantidad similar de negros libres y casi 600 esclavos. Con la era del añil y el incremento en los huéspedes, Maracay se convierte en un lugar agitado, por donde todo el que pasa se lleva una buena impresión. El obispo de la diócesis de Venezuela, Mariano Martí, en una de sus minuciosas visitas pastorales, describe a Maracay como un pueblo alegre y floreciente. Hasta un hombre acostumbrado a las sorpresas de múltiples viajes, como Alejandro de Humboldt, es hechizado en 1800 por la belleza del lago, la frondosa copa del Samán de Güere y la generosidad del maracayero. Este es un lugar donde los cambios en el clima pueden representar la diferencia entre vivir o morir. Períodos de sequías brutales vienen seguidos de lluvias que parecen interminables, lo que ocasiona epidemias que disminuyen los ingresos tanto como la población. En estas condiciones, Maracay vive de cerca los enfrentamientos por la causa emancipadora. Simón Bolívar firma el decreto en 1814 que la eleva a la categoría de ciudad,
si bien sabe que este es todavía un pequeño pueblo, con apenas una escuela, un maestro y 43 alumnos. ¿Para qué? Para que tuvieran ayuntamiento. Declarar la ciudad es más importante que ser un pueblo dependiendo de Caracas. Sin embargo, el Consejo Municipal o el Ayuntamiento no se instaló sino hasta 1842, cuando está en la presidencia el general Páez. Conquistada la independencia, Maracay sufre los rigores de una economía maltrecha que detiene su desarrollo, hasta que en la última década del siglo XIX las cosas empiezan a cambiar. En tiempos de Joaquín Crespo, Maracay refuerza su condición de punto estratégico cuando el Gran Ferrocarril de Venezuela instala una de sus más importantes estaciones. A todo lo largo del Valle de Aragua, muchas de esas haciendas se beneficiaron, no solamente desde el punto de vista de la producción agropecuaria, sino desde el punto de vista de los pasajeros, que tenían una manera más rápida de llegar a Caracas, aún salvando los 300 y tantos túneles entre Las Tejerías y Caracas. Es la época en que Maracay ve pasar la invasión de los andinos. En 1899, Cipriano Castro viene desde los Andes al frente de la Revolución Liberal Restauradora para tomar el poder junto a su compadre Juan Vicente Gómez. En el camino hacia Caracas, Gómez conoce Maracay y queda fascinado por el clima y el paisaje que le recuerdan al querido San Antonio del Táchira que ha dejado atrás. Es una Maracay, un pueblo pequeño. Había tres calles, la Santa Michelena, la Bolívar, llamada también calle Real o calle del Comercio, y la calle Miranda. Juan Vicente Gómez, al contrario de Cipriano Castro, es receloso de la política palaciega y de los halagos de la sociedad caraqueña cuando toma el poder en 1908. Ya investido como presidente de Venezuela, se muda a Maracay en 1909 y es recibido con los brazos abiertos y sin oposición, cuando ya su compañero de armas comienza a ser solo un recuerdo. A partir del siglo XX comenzó a adquirir haciendas grandes y pequeñas y configuró todo un gran latifundio, donde solamente en el Valle de Aragua solamente una hacienda no era de él, que era la de Yuma. La ciudad tiene un poco más de 7.000 habitantes, distribuidos en 2.000 casas. Los años de tranquilidad brindados por la primera etapa del gobierno del general Gómez motivan el traslado de comerciantes emprendedores regularmente establecidos en Caracas. Así nace un creciente interés por la región aragüeña, que ofrece la posibilidad de instalar negocios vinculados a la tierra y al ganado. El sector de Maracay, que comenzó muy temprano con el siglo pasado, tuvo una importancia trascendental. Yo creo que esa es la semilla de todo el desarrollo agroindustrial posterior. Se aprovechaba de esa manera una materia prima abundante en la región y se transformaba en un producto industrialmente estandarizado. Para 1915, Maracay ya tiene un jardín zoológico. También tiene un hipódromo, un banco y más compañías que han inaugurado sus sedes. En la vecina ciudad de La Victoria, capital del estado Aragua, ya se sienten incómodos porque Maracay se ha convertido en el centro de atención del país y es solo el principio. Los victorianos todos éramos en su momento y somos ahora castristas, gente admiradora de la gloria del general Cipriano Castro. Por supuesto, cuando cae Castro, el general Gómez aplica la matemática simple de los campesinos: el amigo de mi enemigo es mi enemigo. La inversión en obras públicas en el estado Aragua ya supera la del Distrito Federal. La construcción de la carretera a Ocumare de la Costa hace que Maracay tenga un puerto bajo su control y es la excusa perfecta para que el general Gómez plantee oficialmente la designación de Maracay como capital del estado Aragua, que se aprueba el 12 de marzo de 1917.
Frente a esta medida, a los victorianos solo les queda la resignación, en un ambiente donde oponerse al gobierno puede significar la prisión o la muerte. Sin embargo, en las casas de familia sí, y de una manera algunas veces hasta romántica. Por ejemplo, el himno del Estado de Aragua tenía dos versos que exaltaban la gloria del general Castro. Y entonces el nuevo presidente de Aragua mutiló el himno y le quitó esos versos. Bueno, entre las casas de familia de los victorianos, lo que nosotros cantábamos eran esos dos versos. Por si fuera poco, la victoria pierde una de sus instituciones más queridas. Lo único que lloramos realmente fue la pérdida del Colegio Federal, porque el Colegio Federal, que se había fundado en 1875, o sea, el liceo, decía que el liceo seguía la capital. Entonces, cuando la capital se traslada a Maracay, se viene el liceo. Para 1917, Caracas ya no es el centro del poder, desde que el general Gómez escogió a Maracay como residencia permanente. En 1918, la gripe española azota Venezuela. En la capital de Aragua, una de las víctimas es Alí, el hijo predilecto del general Gómez. En su honor, un acongojado benemérito construye un mausoleo que los maracayeros ven de lejos con mucho respeto. Los aires cálidos de Maracay hacen que se recupere de la epidemia en un par de años. Hay 18.000 habitantes, en su mayoría agricultores, militares y jornaleros. Se trabaja mucho, pero también hay tiempo para divertirse. Aficiones locales como las peleas de gallos y los toros coleados se ven reforzadas con otras disciplinas que ganan atención, como el ciclismo, actividad que le queda perfectamente a un territorio plano en casi toda su extensión. Gracias al patrocinio de Florencio y Juan Vicente, los hijos del general Gómez, el béisbol se convierte en otro de los deportes favoritos del maracayero. El equipo Maracay BBC ya cuenta con destacados jugadores, como el pitcher Balbino Hinojosa y el catcher Manuel Antonio Malpica, el Pollo. Una mañana de 1920, los maracayeros asisten con curiosidad a terrenos del hipódromo. Son los primeros aviones que recorren los cielos de Aragua y van a quedarse permanentemente en la ciudad. El 10 de diciembre de 1920, se instala la Escuela de Aviación Militar en terrenos de la Hacienda San Jacobo. Cuatro meses después, el valiente Manuel Ríos es el primer venezolano que planea sobre Maracay con el flamante título de aviador militar. Juan Vicente Gómez sonríe como un padre orgulloso, porque la Fuerza Aérea Venezolana es una realidad. Hasta el más famoso aviador de todos los tiempos, Charles Lindbergh, visita Maracay en 1928. Para 1929, con el terminal para hidroaviones Junkers en la laguna de Tacarigua, los negocios en el aire también florecen, al iniciar sus vuelos de ruta nacional la empresa Aeropostal. Desde otras regiones llegan oficiales y soldados, que buscan una novia maracayera para formar nuevas familias. Tantos aviones, tantos militares y cuarteles han convertido a Maracay en una fortaleza desde la que se puede controlar todo el país. Sin embargo, la vida en Maracay aún es tranquila y es posible encontrarse con el general Gómez en cualquier calle. Yo lo veía casi diariamente en el pueblecito que era Maracay, ¿no? Recuerdo una vez que iba chocando con él
porque él salía de su casa, iba a pie como a las 2 de la tarde, y yo iba para la escuela. Y iba repasando una cosa que no había estudiado bien, y de repente siento que voy a chocar con alguien, y era el general Gómez. El general Gómez que venía con un edecán y un policía. Y yo me paré y me dije, ¿para dónde vas tú? Le dije, para la escuela, general. Ah, muy bueno, estudia mucho. A mediados de los años 20, Venezuela comienza a ver otro tipo de fruto salido de la tierra. En Maracay, la renta petrolera permite que el presupuesto nacional se eleve lo suficiente para emprender la construcción de obras públicas y la creación de más industrias. Gracias a compañías como Telares de Maracay, se comienza la construcción de las tres primeras urbanizaciones de la ciudad, diseñadas para albergar a los técnicos y obreros catalanes que llegan buscando un mejor futuro. Además, la tradición ganadera incursiona en nuevos caminos. El matadero de Maracay surge como una especie de respuesta a la importancia ganadera de la región. Porque no solo fue el ganado criado y desarrollado en los valles, sino que los valles de Aragua se convirtieron a la vez en el cebadero y la región depositaria de miles de cabezas de ganado que por vereda venían desde el Guárico, desde los llanos de Apure, a cebarse antes de ser beneficiados en las mejores condiciones. El matadero Maracay permitió, con la incorporación de nuevas técnicas de la refrigeración, que era una cosa novedosa para la época, que se beneficiara ganado de Maracay y se atendiera, por ejemplo, el mercado de Caracas por completo. Para 1929, la inversión en obras públicas en el estado Aragua es 3 veces superior a la del Distrito Federal y Maracay comienza su expansión hacia el este. Con la coordinación del ingeniero francés Andrés Potel, los arquitectos venezolanos Ricardo Racetti, Carlos Raúl Villanueva, Carlos Guinán Sandoz y Luis Malaucena, entre otros, realizan un conjunto de obras bajo el concepto de Ciudad Jardín, donde la naturaleza es rigurosamente protegida. Estas obras, que contrastan en un entorno de modestas dimensiones, son para su principal inspirador y gestor, el general Gómez, la manera de exaltar la conmemoración del centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar. La década de los 30 apenas comienza. En el Teatro Maracay y en los cines Girardot, Central y Miranda, los maracayeros hacen con calma la fila para ver las películas del momento. La familia Gómez no deja pasar una noche sin tener una función privada, pero eso sí, nada de desnudos ni escenas picantes, como lo ordenaba el general. Tengo un mare de la costa. Era de ahí la mar que salía desnuda. Papá no dijo nada, pero no le gustó. Le dijo a Enrique Urdaneta, su secretario, que viera las películas antes, porque ese tipo de películas no quería que nos las pasara a nosotros. El cine nacional también da uno de sus más importantes pasos al instalarse la sede de los Laboratorios Nacionales. Y Maracay Films, bajo la dirección de Efraín Gómez, responsable de una producción cinematográfica abundante, que da a conocer en las pantallas de cine del país a Maracay y al personaje predilecto de sus filmaciones, su tío, el general Gómez. Más adelante, la ciudad es testigo de la innovación que transformó el espectáculo cinematográfico. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to see here in Venezuela for the first time sound on film. It has been through Mr. Efraín Gómez's very hard and long struggle to receive and get this at last here. I should like to know if there is any other country. La ciudad cuenta con unos 27.000 habitantes en 1930. La vida de todos cambia porque la renta petrolera deja atrás tiempos de penuria. Es el año en que el general Gómez anuncia: ya no le debemos un centavo a nadie. Y es que Venezuela ha pagado su deuda externa.
En la intimidad del hogar, las deudas del cariño también son pagadas con absoluta discreción. Era cariñosísimo y juguetón. Y se jugaba muchísimo, alguna vez era fastidiándolo a uno, que si le con un palito le hacía cosquillas y todo. Y un día servirle a mi hermana, le dijo, papá, qué distinto eres tú aquí con nosotros, cómo te juegas, te ríes y de todo, después en la calle eres otro. Entonces yo digo, soy un militar y todo militar tiene que hacerle honor al uniforme que carga. Un fresco mediodía de diciembre de 1930, Maracay asiste a la inauguración de la Plaza Bolívar, la más grande del país. El discurso de orden en una ocasión tan especial, no puede faltar el padre Borges, poseedor de una prosa épica y entrañable amigo del general. Desde el podio, el orador exalta la transformación de la ciudad como obra no solo de Gómez, sino de sus predecesores, Joaquín Crespo y José Antonio Páez. Es un pomposo acto donde la atracción principal es un benemérito más viejo y más temido. Diciembre es el mes de las inauguraciones. Además de la Plaza Bolívar, la apertura del lujoso Hotel Jardín se convierte en el acontecimiento social y turístico más esperado. Todos comentan la belleza y funcionalidad de estas obras, diseñadas por un joven arquitecto que estudió en París, Carlos Raúl Villanueva. Es también la época en que los carnavales atraen gente de todo el país, que quiere ver de cerca los desfiles, las carrozas, las reinas y, por supuesto, al general, que disfruta de la fiesta desde su balcón. Y vino, se hacían unas comparsas bellísimas, todo el mundo disfrazado. También en el hotel iba todo el que quería con disfraz. La necesidad tan maracayera de disfrutar lo mejor de la fiesta brava, se inaugura la Plaza de Toros de Calicanto por iniciativa de los hermanos Gómez. Esta construcción de aires sevillanos se convierte rápidamente en una de las obras de arquitectura más importantes del país y recibe a famosos matadores de la época. En 1935, Juan Vicente Gómez consume sus últimos meses de vida. Un obsequio de su nieto Marcos se convertirá en punto de referencia en la ciudad, el Toro de las Delicias. Y otro regalo para el anciano general llega a ritmo de tango. Bueno, todo el mundo estaba emocionado de ver a Carlos Gardel. Esto fue en la tarde, nos fuimos todos al Hotel Jardín, ahí se lo presentaron a papá. Cantó, papá le encantó. Le encantó como cantó Carlos Gardel. Y bueno, entonces que él cantaba, descansaba, había música, después volvió a cantar hasta que ya era la hora de irnos. Maracay ya no es la misma.
El benemérito ha muerto y la gente sabe que muchas cosas se marcharán con él. Cuando General Gómez fallece en su cama de las Delicias el 17 de diciembre de 1935, a un cuarto para las 12 de la noche, Maracay ya estaba preparada para lo peor. En Maracay no hubo manifestaciones de júbilo como podría pretenderse al término de una larga dictadura de 27 años. Maracay llora la pérdida de su benefactor. Maracay quedó como un Versalles desmantelado, que dio origen a un pintoresco refrán de la época. Decía la gente, córrela para Maracay que está solo. Y cuentan los antiguos que aquí se compraban casas muy buenas, precio de remate, pero sí quedó la semilla esa de una ciudad industriosa, donde ya había muchas más fuentes de trabajo que en muchos otros lugares de Venezuela, y quedó la semilla sorda pero muy viva de los pinitos de la industria nacional que tuvieron su origen aquí. Comienza la transición y Venezuela ahora es un país sin presos políticos que recibe a quienes huyeron de la dictadura. Se habla abiertamente de partidos políticos y sindicatos, y el presidente Eleazar López Contreras emprende un gobierno de aprendizaje democrático. En Maracay la vida debe continuar, y las innumerables propiedades de Gómez han pasado a ser patrimonio de la nación. El 80% de los inmuebles que tenía el general Gómez en la República estaban en Maracay, y eso representaba como el 60% de las viviendas que vivían aquí. No pagaban derechos ni intereses y tal, y el Consejo Municipal de la época hizo un acto que realmente es impresionante, que la gente casi no lo recuerda, es que reclama las tierras de Maracay. General López Contreras, para eliminar el pleito, utilizó la palabra aquella, más vale un mal arreglo que un buen pleito, le otorgó a Maracay entonces una serie de inmuebles y una gran cantidad de terreno. Es cuando comienza entonces un crecimiento sin Gómez y sin el gobierno. Lejos de lo que se pensaba, en Maracay el impulso de las instituciones continúa y programas sociales como la gota de leche ofrecen beneficios para las muchas familias aragüeñas que crecen a ritmo acelerado. Son tiempos en que las inauguraciones tampoco se detienen. El día 11 del presente mes, la bandera venezolana ondeó en lo alto de la magnífica construcción que en boca de río, junto a Maracay, se destina a la Escuela de Aviación Civil. El general López Contreras y su distinguida esposa acuden a dar con su presencia el máximo relieve al tono y al prestigio del acto. En la misma jornada, fue inaugurado en Maracay el nuevo hospital de la población. Sus líneas nos declaran que la arquitectura oficial no está siempre reñida con el gusto más selecto y exigente. También en los cielos de Aragua ocurren adelantos. Hacia el norte, gran parte de la cordillera permanecerá resguardada para siempre al emitirse el decreto de creación del Parque Nacional Henri Pittier. El mundo está en guerra, pero desde Maracay todo el país se prepara para librar una guerra diferente. Maracay, con 35.000 habitantes, se convierte en el bastión más importante del combate contra una enfermedad que ha diezmado a la población venezolana, la malaria.
Yo tuve un paludismo muy grave y estuve a punto de morir. Lo conseguí en Maracay. Un paludismo pernicioso que me tuvo al borde de la muerte. Es un combate que se gana a punta del talento y la dedicación de un equipo de expertos comandados por el doctor Arnoldo Gabaldón, quien ejecuta una doctrina sanitaria que pasa a la historia y cambia el destino de miles de venezolanos. En el año 40, en una reunión que tuvo el doctor Gabaldón en Caracas con los profesionales médicos, ingenieros y otros técnicos superiores, propuso la mudanza de la organización para acá, para Maracay. Cuando le llevaron esa noticia al Ejecutivo, el ministro de Finanzas dijo que sí, que cómo no, que se mudaran porque eso era un loco, que querían irse de Caracas para el interior del país, cuando lo que se acostumbraba era que la gente del interior del país se mudara para Caracas. El conjunto sede de malariología, diseñado por Luis Malaucena, es uno de los más queridos emblemas de la ciudad. Y casualmente, también el recordatorio de un periodo gubernamental que terminó abruptamente. En 1945, Maracay se estremece con los sucesos que desembocan en el derrocamiento del presidente Isaías Medina Angarita. Son precisamente los cuarteles de Maracay y la aviación, en manos insurgentes, los que deciden la suerte final del régimen. Este 18 de octubre es un día de confusión y dolor para los maracayeros que han visto demasiado cercana la cara de la violencia. A un año del derrocamiento del presidente Medina, Maracay continúa con su vida y sus pasiones. En 1946, los maracayeros asisten a una memorable corrida. Es un mano a mano histórico entre dos ídolos, Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Carlos Arruza, el ciclón mexicano, responden con arte y valentía a la expectativa de una ciudad que los aclama. Se trata de una afición que se ha formado gracias al trabajo tesonero de un hombre, don Pedro Pineda, ilustre maracayero, matador exitoso y creador de afición y toreros. Así, Maracay se convierte en centro de la fiesta brava venezolana y en una cantera de famosos toreros que tiene su mejor ejemplo en la dinastía de los hermanos Girón, iniciada por un joven llamado César, que una tarde se lanza de espontáneo en plena actuación de una cuadrilla infantil mexicana. Con la aparición de César Girón en el panorama mundial de los toros, es un hito de la historia taurina de Maracay. La garra que demostró, sobre todo ese afán de superación, un hombre con muy poca preparación formal, pero con una gran disciplina que la llevó de aquí, con un gran amor por su profesión, con un gran tesón personal, lo convirtió en una figura a nivel mundial y llevó la fiesta de los toros venezolanos a todos los escenarios del mundo como torero triunfador. Más allá de las emociones producidas por los toros, Maracay sigue como el centro de interés de la aviación internacional. He aquí al más grande hidroavión del mundo, el T-631, cumpliendo el primer enlace de la línea Air France entre Francia y Venezuela. El avión tardó 31 horas en hacer el recorrido a una velocidad media de 310 kilómetros por hora. Un público numeroso acudió a Boca del Río y permaneció durante horas observando las maniobras que el enorme aparato realizó antes de posarse en las tranquilas aguas de la laguna. Para 1947, Maracay también se adapta a la creciente demanda de pistas de aterrizaje para la aviación comercial. Ahora podemos admirar la majestuosidad de la laguna de Tacarigua, comúnmente conocida por el lago de Valencia, donde podemos observar sus numerosas islas puntas y su rara conformación hidrográfica. Divisamos ahora el aeropuerto de Boca del Río con sus amplios campos, donde tienen asiento los grandes hangares y talleres de esta empresa. Dentro de breves momentos vamos a descender.
Sangre italiana, portuguesa, española y árabe se suma a la gran cantidad de gente proveniente de todos los rincones del país que en los años 50 llega a Maracay. Esa migración provoca un cambio en usos y costumbres en la ciudad. Se va a reflejar en la comida, en el vestir, en el decir, y dejó su impronta local. Un renovado movimiento industrial trae consigo la fundación de muchas empresas. Es solo parte de lo nuevo que ocurre en las calles, porque la actividad universitaria también da mucho que hablar. Las facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela le dan a Maracay, desde 1951, un nuevo perfil académico y la convierten en el alma mater de los agrónomos y veterinarios del país. La década de los 50 sirve también para ratificar la vinculación con el devenir militar que la ciudad siempre ha tenido. Y es que después de todo, otro gobierno militar hace sentir su presencia con la doctrina del nuevo ideal nacional. Por eso, el maracayero puede ver la mano del gobierno en la ampliación de calles y avenidas o en la promoción de las bondades comerciales y turísticas de la región. Volvemos a recorrer, complacidos, las calles de Maracay, a detenernos en la contemplación de sus monumentos históricos y a gozar de la fresca sombra de sus arboledas. La capital de Aragua es una ciudad activamente comercial. A través de sus vías principales observamos anuncios, vitrinas y establecimientos que nos indican que el comercio local está atento a servirnos en forma eficiente. El aire relajado de esta época también ratifica al lago como centro turístico para ver y dejarse ver. Un lago para pasarla bien es una de las razones para venir a la ciudad. El lago de Valencia. Una parte de la inmensa extensión de agua pertenece al estado Aragua. Los lugareños saben disfrutar de su encanto y en él se practican regatas y toda clase de deportes acuáticos. De la velocidad. La amplitud de la superficie del lago brinda estas emociones incomparables. El Hotel Maracay está asentado sobre las extensas colinas hacia Las Delicias y allí se puede jugar golf y asistir a las mejores fiestas. En 1956 se convierte en el centro social más visitado, cuando el viejo Hotel Jardín pasa a ser sede de la gobernación. El 1 de enero de 1958, Maracay ve salir varios aviones de la Fuerza Aérea. Van a bombardear Caracas. Van a derrocar al presidente Marcos Pérez Jiménez. Todo el pueblo de Maracay se volcó al lado de la aviación porque sabía que era un movimiento cívico-militar. El dictador Pérez Jiménez se ha ido y son tiempos de agitación y expectativa. Sin el 1 de enero de 1958 en Maracay no hubiera ocurrido el 23 de enero del 58 en Caracas. Que el espíritu democrático siempre estuvo presente en esta ciudad. Justo en el momento en que el desarrollo de Maracay se encuentra restringido por falta de tierras, un decreto de la Junta de Gobierno expande las posibilidades de desarrollo industrial y habitacional al donar casi 2.000 hectáreas. Con más ofertas de trabajo, familias enteras pasan por esta encrucijada de destinos provenientes de todo el país. Ven en Maracay su oportunidad de progresar. Es también la hora para renovar la fe,
gracias a una buena nueva que llega desde el Vaticano en 1958. La creación de la diócesis de Maracay, que llena una necesidad espiritual de la población. Su primer titular es Monseñor José Alí Lebrún. Los anuncios de tiempos mejores llegan en 1961 desde los Estados Unidos, con el espíritu optimista del presidente John F. Kennedy, quien, un año después de ser electo, visita Maracay para inaugurar el asentamiento campesino La Morita, el cual forma parte importante del programa Alianza para el Progreso. La primera dama Jacqueline Kennedy no solo cautiva con su indiscutible elegancia, sino con sus palabras. Yo sé que no hay esposa, ni madre, ni padre, ni familia en este continente que pueda conformarse hasta que los habitantes de todos nuestros pueblos tengan oportunidades de trabajo bien remunerados, puedan vivir decentemente y recibir enseñanza. Maracay ya pasa de los 100.000 habitantes y crece como ciudad en la gestión del gobernador Hildegard Pérez Egnini. Para 1965, Maracay comienza a cambiar su vocación agrícola por la siembra de industrias. La ciudad va a crecer. Se construye entre el año 1965 y 1968 la Avenida Bolívar, que va a reemplazar a la calle Bolívar estrecha. Se hicieron avenidas importantísimas, la Avenida Constitución, la Avenida Aragua, la Avenida del Limón, el enlace de la Avenida Las Delicias con la Avenida Bermúdez. Hay más trabajo, pero también más necesidades que deben ser cubiertas. La consecuencia es un desarrollo anárquico que cambia los rasgos armónicos de la ciudad. Para los años 70, la situación era muy precaria. Todos esos barrios que habían desarrollado en los terrenos que se lograron en 1960 estaban sin pavimentación, sin alumbrado, sin aceras, sin cloacas, sin servicios públicos urbanos. Aquí no hubo esos cinturones de miseria que se ven en otras ciudades. Aquí rápidamente se conjuró esa posibilidad porque se dotó de agua, de cloacas, de luz eléctrica, de todo lo necesario y, por supuesto, de los ranchos de tabla o de hojalata o de zinc, fueron reemplazados por viviendas cómodas e higiénicas. Del mismo modo, en el espíritu del maracayero ocurren transformaciones. En la Semana Santa de 1967, Maracay asiste a un cambio interior que marcará a la ciudad como un centro de veneración mundial. Laura Alvarado Cardoso, religiosa que desde 1901 era llamada Madre María de San José, ha muerto. Maracay era un pueblo cuando ella comenzó a hacer su apostolado, pero siempre generoso, siempre dispuesto. Maracay influyó muchísimo en que ella pudiera desarrollar toda esa obra. Todo lo que hizo, pues a través de los años es cuando se ha visto el mérito y el heroísmo de esas obras de ella, en fundaciones de ancianatos, de hospitales, de hogares para niños huérfanos como este en el que estamos, que fue una de sus ilusiones y fue el primer asilo que ella fundó para niñas huérfanas, escuelas para niños pobres, escuelas parroquiales o escuelas nocturnas, evangelización, pero todo lo iba haciendo de una manera tan natural que no llamaba la atención. Nuestra Madre María de San José tenía una familia dispersa en la geografía venezolana. Al conocerle el deceso de ella, su fallecimiento, esta casa se llenó durante 3 días que no se pudieron cerrar las puertas durante la noche. Una explosión de sentimientos, una explosión de devoción, de fe, de admiración hacia esta mujer que ya en vida tenía fama de santa. Sobrevolaron aviones, lanzando pétalos de rosa sobre el ataúd. Hay nostalgia por una despedida,
pero también satisfacción por el reinicio de los trabajos en el Teatro de la Ópera, que habían estado paralizados desde 1935. Los 70 también son años en que la pasión deportiva de Maracay se ve más que recompensada con los triunfos de los Tigres de Aragua, divisa campeona fundada en 1965. En Maracay empezaron a jugar béisbol profesional en el año 1965. Salieron los famosos Tigres de Aragua. La fanaticada realidad se volvió loca cuando la Liga de Béisbol Venezolano le dio la franquicia al Estado de Aragua para tener un equipo profesional. Yo firmé en el año 67, o sea, tres temporadas después que los Tigres de Aragua salieron. Nosotros ganamos el campeonato en Caracas. El primer campeonato que ganamos se lo ganamos al equipo de La Guaira. Las fanáticas nos llevó hasta la Plaza Bolívar de Maracay. Mire, llegamos varios peloteros ahí sin camisa porque los fanáticos querían un pedacito de algún pelotero. Los Tigres estaban considerados como el equipo de la década del 70 porque ganamos cuatro veces. La emoción del deporte no es la única que le da movimiento a Maracay. A principios de los 80, la ciudad se mueve con la apertura del Centro Cultural Santos Michelena, que le da nuevas sedes al Museo de Arte y al Salón Aragua. Cuando comienzan los años 90 y la laguna de Tacarigua solamente se ve desde lejos, Maracay es una de las primeras ciudades que asume una nueva manera de encarar lo regional. Transformada por mérito propio en líder de la descentralización, obtiene en 1993 el control de gran parte de la autopista regional del centro. Este monumento funcional es el soporte para el desarrollo de toda la zona y recuerda cada día la tradición de la ciudad como cruce estratégico de caminos. Son caminos que se cruzan en medio de un incomprensible suspenso y una sacudida espiritual. En los primeros días de 1994, aquella señora que durante casi 30 años todos han recordado como Mamaíta ha vuelto, inmune al paso del tiempo, eterna. La sorpresa fue grandísima cuando de aquellas ruinas de la urna, al levantar la tapa, ella estaba así como se había sepultado, como ella había pedido, que le colocaran así entre sus brazos un ramo de azucenas blancas con la cruz, que es la que actualmente tiene en el sarcófago. Todo el atuendo que ella tenía se mantuvo intacto, incluso las hojas, el tallo. Me llamó mucho la atención porque el tallo se conservaba íntegro y con las hojas verdes. Y eso no lo han podido explicar pues, los médicos ni ningún científico hasta ahora. 27 años y que las hojas estuvieran verdes. Nosotras las hermanas consideramos que ha sido el pueblo maracayero y el pueblo aragüeño inicialmente, quienes la empujaron hacia esa beatificación. Su amor ilimitado a Cristo Eucaristía ya llevó a entregarse al servicio de los más necesitados y fundó Maracay, la congregación de Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, el testimonio de esta mujer sencilla de nuestro tiempo, invita a todos y en particular a los amados hijos e hijas de Venezuela a vivir fielmente el Evangelio, la Beata María de San José. Con un espíritu renovado, un millón de vidas se entrelazan al calor de los valles de Aragua.
todo el que llega se siente hijo de esta tierra, la quiere y la defiende. Y aquel que se va no tiene otro remedio que regresar, a probar sus mangos deliciosos, admirar la muchacha de sencilla belleza, adaptarse al calor a veces sofocante, o disfrutar la vida tranquila que todavía permite ir a almorzar a la casa. Cada detalle en Maracay mantiene su tradición de ciudad sin discriminación de clases, de encrucijada por donde pasa gente de todo el país, tal como se evidencia en la gran cantidad de centros tecnológicos e institutos universitarios que hoy forman generaciones de profesionales. Era solo una aldea pequeña, sin iglesia ni sacerdote, y se convirtió en el centro del poder nacional. La capital de Aragua y sus habitantes entran al nuevo siglo alejados de la tradición agrícola, pero con una enorme capacidad industrial y comercial que mueve no solo la región central, sino gran parte de Venezuela. Maracay nació y creció como ciudad gracias a la fe que aún mantiene. Está amarrada sentimentalmente no solo a sus convicciones, sino al entorno prodigioso de la vegetación y el mar. También tiene el reto de rescatar y conservar su grandeza histórica y arquitectónica, de no perder su patrimonio, de rescatar su vocación ecológica, reencontrarse con el lago, hacerlo suyo otra vez. Y como toda ciudad en crecimiento, tiene el reto de resolver las constantes demandas sociales que se presentan. Maracay es la encrucijada de numerosos destinos y el testimonio de una fe inquebrantable.